I'm Helena, and I am a photographer. I'm here to use my skills to create a platform for the situation for women in Colombia. Mi mamá fue asesinada y tuve varios desplazamientos. Para protegerme de la guerrilla. Cuando tú te desplazas, cuando tú dejas lo tuyo, tus raíces, tus vivencias, tus pertenencias, es algo muy duro. Quiero tener un restaurante típico, sí, ese es mi sueño. Pero típico es típico, donde todo sea típico, así como los pasteles que yo preparo. Pero bueno, aquí estoy y dando la lucha y saliendo adelante por estos hijos hermosos que tengo, que son maravillosos, que me aman y los amo. Porque pues entendí que la vida no se quedó atrás. El baile yo lo llevo en la sangre. Yo cuando bailo me transporto a otro planeta, a otro mundo, a otro ambiente. Porque cuando tú escuchas la música y la sientes, el sonar de los tambores, de las gaitas, toda esta música colombiana típica, es algo que yo siempre voy a llevar en la mente y en mi corazón. Ellos nos dijeron que si nosotros no nos íbamos, nos mataban a nuestros esposos y a nuestros hijos. Y nosotros acá llorábamos, estábamos preocupados, no sabíamos qué hacer. Pues porque nosotros en la reserva indígena estamos acostumbrados a nuestra cultura. Nosotros nos gusta trabajar mucho y acá pues nosotros nos sentamos y no hacemos nada ahí. Mirarnos cara a cara, nos sentamos, nos sentimos aburridos porque nosotros necesitamos trabajar. Ya tenemos 4 años sufriendo acá en esta casa indígena. El sueño que yo tengo y que he soñado siempre es tener una nueva reserva indígena. Yo lo he vivido en carne propia y yo fui muy maltratada, físicamente, verbalmente. Hasta que un día no se aguantó más. Lo relacionamos cada 15 días. En el día de y por eso yo hoy participo en las mesas de trabajo de la política pública mujeres. Como líder comunitaria, lo que quiero con mi trabajo comunitario es contribuir a que las mujeres tengan mejores oportunidades, sean tratadas con justicia, con igualdad, que sus derechos les sean respetados. Usted es muy fuerte. Pero porque los golpes me han hecho así. Y a mí que me asesinaron mi hijo, también los derechos de él sean reivindicados porque fue asesinado de una manera cruel, siendo que él era un joven líder voluntario de programas también para la juventud. The displaced mothers of Colombia are fighting for the future of their children, and they need our help. Together, we can make a difference. Go to refugeeday.org.